Inés, 42 años, Hugo, 15. Esto es Escándalo, relato de una obsesión. Este era el mensaje que Mediaset publicó en sus redes sociales para promocionar una nueva serie que se emitirá en Telecinco. Las acusaciones de promover la pederastia han diluviado. Protagonizada por Alejandra Jiménez, la serie cuenta la historia de Inés, una mujer de 42 años que, devastada por sus circunstancias personales, decide suicidarse en el mar. Pero Hugo, un adolescente de 15 años, le salva del fatal desenlace. Entre ellos se desata un romance tóxico y explosivo en el que el tabú de la edad y el consentimiento sexual explotan por los aires. El escándalo que da nombre a la propia serie es lo que parece buscar Mediaset con esta serie y sobre todo en lo que apoya su promoción. A pesar de que en las descripciones de la serie no parecen legitimarse las relaciones sexuales entre adultos y menores, el grupo mediático juega precisamente con un erotismo lascivo en la publicidad de la nueva serie. Esto ha provocado en redes sociales un gran rechazo y severas acusaciones de promover la pederastia, apología de la pedofilia, romantizar delitos sexuales contra menores o blanquear la cultura de la pederastia son algunas de las afirmaciones que se han vertido contra Mediaset. Así, el pianista James Rhodes, víctima de abusos sexuales cuando era menor, pregunta a la cadena por qué promocionan la serie como una especie de thriller erótico lascivo y señala que una serie así podría ser un trabajo importante e informativo sobre un tema que se beneficiaría si se hablara más. A su vez, muchos internautas han señalado también qué pasaría si se alterara el género de los protagonistas, es decir, una relación entre un adulto de 42 años y un adolescente de 15, y se preguntan si en este caso el Ministerio de Igualdad saldría a vetar la serie o a criticarla. Si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas a mi canal. Recuerda activar la campanita para que YouTube te avise en tiempo real cada vez que yo suba nueva publicación y seas el primero o la primera en visualizar mi contenido. Recuerda que cada semana tenemos una cita en este canal en Social J. No lo olvides, Social J.